mundo sabe que Sharon Jones llegó a, bueno, a estar como una estrella, ¿no? En el mundo de la música, a un momento, bueno, cuando tenía más de 40 años. Quería saber lo que ha cambiado en su vida, por bueno y por malo. Well, the good part is, I don't think there's too bad. There's no bad yet, only good. And I think we've just been gradually, slowly going up and getting known. Bueno, no hay nada malo de momento, dice, y poquito a poco va subiendo, y lo bueno, por ejemplo, es que este año ha podido comprar para su mamá una casa para que salga de esos projects muy conocidos de New York. So that's pretty good. Estaba hablando con una cantante joven de Marruecos que se llama Hendy Sara. Sara me dijo que la música es la curación. ¿Está de acuerdo? Yes, yes, music is a cure. I think it can cure everything. It can cure. I was trying to sound like, you know, people. I think if more people got into more music, they will have more love into me. We'll have time. Efectivamente, dice Sharon Jones que si había más música, la gente estaba más dentro de la música, entonces habría menos violencia y menos odio en el mundo. Y como dijo el gran Solomon Burke, que se falleció hace muy poco tiempo, need a little love. We need a little love in the world. Togetherness with people. ¿Tiene un rito antes de subir al escenario? How does Sharon Jones get ready for this for the big night tonight? ¿Cómo se prepara? Me, I just base. Well, now I have two also background singers with me. Sandra. Antes de subir al escenario, entonces está acompañado por dos cantantes que eran miembros también de su grupo cuando tocaba en las bodas, y juntas entonces rezan a Dios y le piden bendición al grupo, a toda la gente que está en el público también, y para ella antes de subir es un pequeño rito que hace. Y le pregunto un poco, como una artista femenina, bueno, una mujer afroamericana en el medio de la música, que es un medio difícil, ¿si ha visto un cambio para las mujeres en este medio? Well, you put it this, the music industry have always wanted to present something, you know. So to them in the 70s, I didn't have what they call that look. I wasn't light skinned, and I wasn't tall, and I wasn't slim. You know, they told me I was too fat, too black, too short, too old, past 25. And that's just the music industry. That's the way they are. But to me, over the years, women have kept going. I mean, look at Beyonce. She's a whole business, you know. She's just what they're looking for. She got this, she's young, look, she got the body, she can sing, she can act, you know. And so that's it. Nobody's knocking my door down. Everybody talking about how great my songs are, but you see no one major label knocking my door down. They're not. So, efectivamente, en los años 70, entonces, cuando empezaba Sharon Jones, era muy complicado. Todas las mujeres tenían que ser alta, flaca, blanca y joven. Entonces, ella no cumplía con ninguno de estos criterios. Pero ve que ahora, por ejemplo, aunque no haya una discográfica major que está llamándola cada día, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, gracias a la industria de la música, que hace que un sello independiente puede llegar a tocar la música y llegar a un público, ella está ahora en conciertos y girando y vendiendo discos. Entonces dice que hay mucho más oportunidades para las mujeres, que hay que seguir y hay que ser fuerte. Sharon Jones, thank you so much for taking the time out. Have a great evening, and we'll be there to enjoy your gig and follow and keep up with it all for many, many years to come. Thank you, Sharon Jones. Muchas gracias. Okay, bye. See y'all. Love you here in Barcelona.